amigos, bienvenidos a un video más de Luis Suárez. Ya estamos en Semana Santa, hoy es Jueves Santo. Ya están todos los preparativos para mañana, para el Vía Crucis. Vean. Nada más que en plena Semana Santa se les ocurrió arreglar esa calle. Podrían esperarse una semana, pero pues no. Traen prisa. Mira nomás qué relajo. Pasa, ¿no? Está la banda de del CECITEM. Y este es el ambiente. Los invito a una aventura más con Luis Suárez, ¿va? Acompáñenme. Ahorita todavía está tranquilo, porque algunos trabajan hoy, no todos. Están a echar una pasadita aquí a la plaza. Leve, para que vean cómo está tranquilo. Los boleros son los que tienen un montón de chamba. Señores aquí descansando. Ya mañana todo eso va a estar bien seco. Y esto es lo que están acomodando para mañana. Hoy no trajo el banco, pero hay un buen en el cajero. Ya me imagino el lunes cómo va a estar. Ya ven que ya les pasé algo del día, ahorita les voy a pasar un poquito aquí de la noche, el día jueves santo. Lo que siempre van a encontrar son buñuelos, diario. Hay dos, casi siempre esta señora tiene más gente que los demás. Y creo que tenemos hasta un grupo ahorita ya.
Ahorita hay mucha gente de diferentes lados, vean. Un cuadro de la última cena. Recuerda, 10 pesos el boleto en apoyo a Jesús Viviente 2024. Invitamos a toda la gente que nos quiera pedir la compra de algún boleto. También vamos a invitar a todos que cuando empiece, por favor, todos atrás de la línea, ya que estarán trabajando con fuego. Y no queremos emocionar al accidente. Queremos que toda la gente venga, lo observe y todos nos vayamos bien a casa. Recuerda, te invitamos a comprar el boleto con costo de 10 pesos. Sana.
van a escenificar lo que es la última cena. Para todas las personas que están por allí de la mano derecha, acabando por allí la misa, realizan este evento. Para los judíos, la celebración de la Pascua era algo muy importante. No tendrás parte conmigo. Entonces, no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, todo. El que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está de todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Seré yo maestro. Quizás seré yo maestro. Por ventura seré yo maestro. Tú lo has dicho, Judas. Acabo de hacer. Me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo soy el maestro y señor, les he lavado los pies, ¿con cuánta mayor razón deben de lavarse los unos a los otros? No pueden ir. Dices que donde tú vas, no podemos seguirte. ¿Por qué no puedo seguirte yo? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Dispuesto estoy a morir por ti. ¿Tú dispuesto a morir por mí? Sí. Mira, Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Aunque fuera necesario, moriría por ti, pero no te negaré. Ni yo, maestro. Tampoco yo, maestro. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que será entregado a muerte por el bien de ustedes.
sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Háganlo después en recuerdo mío. El Hijo del Hombre se marchará, muy pronto va a ser entregado como está escrito, pero hay de aquel por quien será entregado, más le valdrá no haber nacido. Ha llegado la hora, vámonos ya. Jardín de Getsemaní, donde es tentado nuevamente por el demonio. Y oren para que no caigan en tentación. Señor, mi cuerpo sea dispuesto al sacrificio. Perezca yo, rasgan los hombres mi carne en pedazos, si mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Tú el más delicado de los hombres. Aquí estoy yo para ofrecerte mi protección. Tu hora se aproxima. Vas a echar sobre tus hombros el crimen de Caín. Mi abatimiento. Ángel. Dueño y señor mío, ¿por qué estás tan triste y acongojado? Gotas de sangre corren por tu frente. El Eterno Padre me envía para consolarte. Pero, ¿qué consuelo pueda darte yo? Una pobre criatura, cuando tu dolor es inmenso e infinito, lloras por las ingratitudes de los hombres. Señor, deja que limpie tu frente de ese sudor que te ha manchado. Su promesa y que ya su suegra Naz había juzgado a Jesús, lo esperaba para interrogarlo. En este templo hecho a mano, y yo en 3 días lo edificaré. ¡Paz! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Tus siervos nos ha echado en cara diciéndonos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos a los hombres, pues ustedes no entran y dejan entrar a los demás! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que hacen un prosélito y cuando logran hacerlo lo hacen hijos de condenación 2 veces más que ustedes! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la meca, del maíz y el comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe! ¡Días de ciegos! En la sinagoga, a donde recurren todos los judíos, y en oculto no he hablado nada. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale más bien a los que me han oído de lo que he hablado. Aquí están ellos, ellos saben de lo que he dicho. Si yo he hablado mal, da testimonio de lo malo, pero si he hablado bien, Dios. Y viniendo sobre las nubes del cielo, con un gran poder y majestad. Háblase mal. De salvar a su maestro, va en busca de los sacerdotes para devolver las 30 monedas que recibió. Sacerdotes del Altísimo, yo he pecado gravemente, he vendido al justo, él es inocente,
yo soy un traidor. ¿Y eso qué nos interesa a nosotros? Allá tú te las arregles como puedas. He vendido sangre del justo. Él es inocente. Yo soy un traidor. Recogemos este dinero para guardar. Pedro busca la forma de saber qué pasará con su maestro, pero se cumpliría la profecía hecha a Pedro. Ah, este estaba con Jesús de Nazaret. ¿Yo? No sé, ni entiendo lo que me dices. Sí, tú eres uno de ellos, hasta tu modo de hablar te denuncia. Les juro por Dios vivo que no lo conozco. ¡Sí, tú eres! ¿Acaso no te vi cuando le cortaste la oreja? ¡Además con mi pariente! Les digo que no lo conozco. Ya me lo había profetizado. He negado a mi mejor amigo, a mi maestro. General, es necesario dar pronto término a este juicio. La noche avanza y el sábado. Nada más hay un. De la última cena. Vamos a la rifa, van a ser a los tres eliminados. Primero va a ser el de la última cena. Vamos a invitar a un niño. A ver, tu niño. Dylan, déjate ahí para acá, hijo. Órale. Sáquese el primer eliminado. El primer eliminado es para el cuadro de la última cena. El primer eliminado es. Escribe bien, cacho. A ver quién es. Vamos a ver con el tercero, que es el ganador del cuadro de la última cena. El ganador es Gilberto Díaz Silva. Gilberto Díaz Silva es el ganador. Vamos a sacar el primer eliminado es Juan Pablo Zaragoza Reyes, el urbano. Es el primer eliminado. Vamos a sacar el segundo eliminado es Christopher Gutiérrez. Ahora saca el ganador de la Virgen de Guadalupe. El ganador, el que tiene premio, es José Omar Pérez Arredondo. No, José Omar Pérez Hernández. José Omar Pérez Hernández ganó la Virgen de Guadalupe. Ahora vamos con el primer lugar, que es el Cristo de 2 metros. Saca el... Ya tenemos un ganador. Esto. El primer eliminado. Ay, pues que sí se escribe bien, Nacho. Hermelinda. No, como ya le bailó, señor Hermelinda, no se entiende ese. Amigos, y hasta aquí dejamos este video. Este video es nada más del puro Jueves Santo. Ya mañana es Viernes Santo. Yo pienso que se lo voy a hacer en otro porque es mucho el material que hay. ¿Sale? Ahí les encargo que suscriban, que den like y que compartan, por favor. Y ya saben que los quiero mucho. Ya saben que suscripción es gratis y me sirve de mucho. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video.